Centro de Canovio para Núñez. ¡Gol! ¡Gol! De River. Núñez de cabeza entrando por el área. Núñez. Ahí está Núñez. La marca de Creseri. Sigue Núñez. Lleva Núñez. La hizo bien Núñez. El centro para Pupo. Tiene el centro de Guastavino. ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Núñez. Le pega Juan Ramón Correa, viene el centro. Meneses de cabeza y ¡gol! ¡Gol! De River Núñez para mí. Núñez llegó a cabecear la pelota. Hornos, buen toque de Hornos para que vaya Gutiérrez, es el gol, el toque al medio, va Núñez, penal. Marcaron penal cuando llegaba Núñez para la definición, señor. Ahí va el 7, el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol de River! Buen disparo abajo, se tiró bien Viconis, pero no pudo. Llegó en 12 minutos de la segunda parte, el primero. Viene pelota para Núñez. Acá está Núñez, pone la pausa, la toca otra vez con Montelongo. De primera la devolución para que vaya el 7. Ahí va Núñez, se mete en el área, lo cerraba Díaz, penal. Ahí va el 7, a ver si la cambia, la pone el mismo palo, arriba, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Al mismo palo, pero arriba ahora. Fabricio Núñez, el 7, pone el tercero, 35 minutos del segundo tiempo. La bajaron para que llegue Hornos, manda el centro el 9. Atención que puede estar otro más, gol. ¡Gol! Núñez. ¡Gol! ¡River! Solo, absolutamente solo, la bajó con el pecho. Tuvo para definir el tiempo que quiso. Para poner el cuarto, para poner la goleada. 41 minutos, River 4, Liverpool 1. El hombre de la tarde con 3 goles, Fabricio Núñez. Viene pegándole su hermano. Y ahora la tiene Fabricio Núñez. Núñez para Hornos, habilitado 9. Se viene River por el primero. Y va Germán. Un toque formidable. Una habilitación perfecta. Un Hornos que va habilitado a buscar una pelota puesta por Núñez. La desesperación de Jiménez que la pedía por el medio, pero Hornos encara, espera la salida de Silva. Buena pelota para Núñez. El 7 que se viene, el enganche ante Cáceres, el centro. Ahí llega Fabricio. Gol de River, Fabricio Núñez, esquinada contra el palo, inatajable para el flaco Martín Silva. Núñez. Ahí va Núñez. Fuerte y al medio. Núñez. El enganche de Núñez. La pide Porta. Viene para Julio Gutiérrez que va a visitar. Va Gutiérrez por el primero. Remate cruzado. Gutiérrez. Viene el toque para Juan Román Curuelo. Descarga para Núñez. Va Núñez, el toque al medio. Gol Porta. Viene el envío para Núñez habilitado. La tiene Núñez habilitado. Viene para Porta. Va por el cuarto. Allá se viene Núñez. Viene el centro. Pasada para Porta. Jiménez lo tiene. Allá corre River por el primero. Viene el toque para Núñez. Va Núñez. Pegó en el palo. Penal. Va a poner el 1-0. Llega Núñez. ¡Gol! 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 De River. Fabricio Núñez. Bien rematado al medio. En la pelota. Rebotó la pelota, la tiene Núñez, está el tercero, va Núñez, está el tercero, viene para Horno. ¡Gol! ¡Gol!
arco de Curuelo, Morandi al rebote. ¡Gol! ¡Gol! El toque de Zambrana, Hornos, Jiménez al medio. ¡Gol! Matosos ahora también, Fabricio Núñez, viene el centro para la puerta, tapó Castillo, rebote. Y ahora la pelota para Núñez, está el cuarto, la tiene Núñez, está el cuarto, la tiene Jiménez, está el cuarto, Jiménez tiró, gol. Viene Fabricio, la toma bien Núñez, va Núñez, que le enganche, la pide Zambrana, no se le olvide. El remate de Matito Núñez, la peinaron. Ay, que tiró un poquito más abajo, estaba el tercero solito, ganó Fabricio Núñez. Ahora aparece Fabricio, el toque para Zambrana, vino para Núñez, al medio para Puerto, hasta el tercer gol. Sacaron rápido, vino para Núñez, enganchó Núñez, tapó Migliante. Urreta descansa otra vez, Fabricio Núñez, devuelve para Urreta, descansa, toque. Se viene River, recibió Núñez, el enganche, penal para River. Lo bajaron a Fabricio Núñez. La falta, enganche hacia adentro, ahí está, le toca, cae. Robert Flores, insiste Flores, lo tiene Núñez, el enganche de Núñez, gol de Núñez, gol. ¡Gol de River! Pero es el capo. Jiménez para un reto de cambia. Núñez, sigue Núñez, la cambia para Zambrana, puede ser buena, atención que quiere entrar en pared, River. Todo se circunscribe también a un encuentro de futbolistas que puedan hacer una pared, encontrarse en el toque corto por parte de los chilenos. Lo que ocurre es que son mucho más lentos. Esta es buena, atención que la busca Rodríguez, la dejaba pasar, viene River para el primero, ahí está Zambrana, a ver si lo canta Zambrana, Sousa. Intenta River, está esperando por el medio Meloño, viene el centro, le quedó a Vega, no está el arquero, se viene Trujito Vega, se demora Vega, la robó desde atrás Fabricio Núñez. Tenemos que la tira larga para Fabricio Núñez, que arranca habilitado, ahí va Núñez, por el medio está Sousa. Núñez con la pelota para el campo, Rodríguez está el primero, tiene para Fabricio Núñez, la baja notablemente, se la lleva el número 9, Soto para el campo Rodríguez, tiene para Núñez, ahí va Núñez por el segundo, ahí va Núñez, tocó para arriba, y Perú fue al córner con un cabezazo justito, providencial el cabezazo del rubio, número 15, córner de River, que alcanzó y que quiere pasar al Japo, en cambio el Japo, linda bola para Núñez, engancha a Núñez, que bien que le hizo Núñez, Vicuña. El toque de Núñez, linda pelota al área para el Japo Rodríguez, ahí va el Japo. Agustín Lucas, habilitado Núñez, ahí tiene el primero Núñez, ¡y va! ¡Gol! 1-0 sobre Central Español, a los 10, Fabricio Núñez. Casado que saca el centro, el envío, el cabezazo, pegó en el palo, el rebote, ¡gol! Siempre Lucas saca el centro, el segundo palo, va para Núñez, lo tiene Núñez, ahí va Núñez, lo agarró, el tiro, penal, lo agarraron claramente de la camiseta Núñez, penal para Cerro Largo, que tiene el empate, gana Danubio 2-1, pero Núñez tiene el empate en su pierna derecha, llega Núñez, gol, Casado que insiste, vio largo, se viene Cerro Largo por el descuento, el remate al arco, ¡gol! Y saca un latigazo tremendo, vean, ahí domina y ahí ejecuta, la pelota pasa entre los zagueros, vuela Sosa, no alcanza, cuando decíamos que mal le cae la expulsión. Cartagena increíblemente se olvida de despejar, pierde la pelota en la entrada del área y el número 10, Fabricio Núñez, el goleador, Darcenero que se mudó a Cerro Largo, pone el segundo.
el final del partido, nos regaló el tercero, antes que pitara el árbitro, otra jugada de contragolpe y otra buena definición de Núñez, el número 10, que marcó doblete personal y puso el tercero. Con goleada a favor, Cerro Largo opacó, una goleada en contra que recibió entre semana con Racing en su propia casa. Parece que al equipo de Cerro Largo le queda mejor jugar de visitante que recibir a los rivales. Casado, buscando a Núñez. Llega Fabricio, le pegó Fabricio. ¡Gol! ¡Gol! No pudo con la marca Prieto. Se le vino desde la otra punta. Estaba marcando de manera complicada arriba. Avanza Casado con la pelota. Insiste Casado. Fabricio Núñez. Está esperando Rino. Vino para Lucas. Llega Lucas al medio. ¡Casado! ¡Gol! Va a llegar el número 10. Viene Núñez. Llegó Fabricio. ¡Gol! Le importó a Núñez. Si fue penal, no fue penal. Le pegó muy bien cara interna. Va el golpe de cabeza perfecto para Fabricio Núñez. ¡Gol! ¡Gol! A los 23 minutos del primer tiempo, Fabricio Núñez. El empate para Cerro Largo a los 32 de la parte inicial. Para el conjunto de Sayago, Fabricio Núñez. En el segundo tiempo lo empató para el equipo Arachán. Fabricio Núñez marca la igualdad para el equipo Arachán. Repite Fabricio Núñez, esta vez de penal, el 2-1. Recibiendo la pelota Núñez. Cita Núñez y la visora y está gol. ¡Ramírez! De un lateral. Media vuelta de Núñez. Pelota pasada. Al otro lado. Al otro costado. Para que Ramírez, sin hacer esfuerzo, sin elevarse, apenas cabeceando, quedó libre solo. Núñez gira. Ramírez consigue empatar el partido. En un momento que se le había puesto muy difícil a Godoy Cruz. Debo, este penal de Bernardi sobre Núñez no lo deja pasar. El lamento del mediocampista rojinegro.